¿Necesita ayuda con eso? De donde yo vengo, yo cuido tres cabras a la vez. ¡Largo! Oh, no. ¡Heroína! Casi como si supieras que iba a pasar. ¡Sí! ¡Casi! ¡Aplauso para Phoebe! ¡Sí! ¡Sí! Vamos, Phoebe, vuelve a contar la historia. ¡Sí! ¡Sí! ¡Basta! ¡Por favor! ¡No fue tan emocionante! ¡La música! ¡Ahí estaba! Por el pasillo y de la nada, 150 kilos de destrucción estilo Tex-Mex venían por la escalera. Es cierto, yo lo vi. Y entonces Phoebe salió corriendo. ¿Tyler? Mi historia. Instintivamente sabía qué hacer, así que me lancé y... Un segundo. Hablen entre ustedes. Hora de salvar. ¡Qué obvio! ¡Tranquila! ¡Yo te salvo! ¡Ay, no! ¡La corrista principal! ¡Oh, no! ¡El quarterback estrella! ¡Ay, no! ¡Mis rosas de concurso! Acabaste con el quarterback y con las porristas. ¿Por qué? ¿Por qué odias la escuela? ¿Cómo es posible? Sentí que alguien peligraba. ¿Y ese alguien era Cherry? ¿Cherry, estás bien? ¿Cómo pudiste? Perdón, pero todos están molestos. ¡Arruinaste a toda la escuela! Aún somos amigas. ¡Largo de mi vista! Llámame luego. ¿Qué quieres, papá? Tienes que salir de tu cuarto y hablar de esto. ¿De qué quieres hablar? Convertí a una pirámide de porristas en una pila de brazos y sueños rotos. Te dije que el Thunder Sentido tiene sus riesgos. No seas tan dura contigo. Sí, pues... ¿Y si en vez de unas porristas fuera una pirámide de huérfanos en autobuses? ¿Por qué los huérfanos harían pirámides en los autobuses? No. Los huérfanos no hacen pirámides, sino los autobuses. ¿Y cómo hacen pirámides? ¡Ya olvídalo! Yo no quiero ser superheroína. No tengo lo necesario. No. No digas eso. Voy a entrar. Perdón, está cerrada. ¿Qué tal? Parece que aún usas la telequinesis. Escucha. Perdiste la confianza. Tienes que volverte a subir al supercaballo. No va a haber supercaballos para mí. Ya no salvaré personas. Ten. ¿Tu supertraje? Jamás lo volveré a usar. Excepto el cinturón. Se ve genial con mi camiseta. ¡Uy! ¡Es lo mejor de la vida! ¡Basta! ¡Bájate, Billy! ¡Es mi turno! ¡Nunca! ¡Es demasiado divertido! ¡Nora! ¡Ayúdame! ¡Me atoré! ¡Oh, oh! ¡Phoebe! ¡Billy está en el techo! ¡Ayuda! ¡Bravo, Billy! Casi te creí que estabas en problemas. ¡Eres tan buen actor! Gracias por el cumplido, pero sí estoy en problemas. ¿Tu son el sentido no se activó? Ay, como si fuera confiable. Sé que estás escondido, papá. Puedes salvarlo tú mismo. Ah, y en caso de que no vieras, puse comillas en salvarlo. ¿Es en serio? Ay, bobo Thunder Sentido. La 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 la, no te escucho. ¡Que alguien me ayude! Te tengo. No puede ser. La tienda Brinca vendrá a Haydenville. ¿La tienda qué cosa?
central que vende gorros, diademas y moños. ¡Tienen muchos moños! Bueno, yo estoy buscando una visera. Cubre mi cara del sol y mi pelo. ¡Respira! Sí, tus últimas 8 de repente se perdieron. Nora, ¿me ayudas a escoger mi primer moño? Esperé toda tu vida que lo dijeras. Este castillo necesitará catsup. Traeré un poco. Stace, mira, su modo de bombear es perfecto. ¡Ah! Igual que su moño. ¡Tara! No sé si sepan que las oigo, pero lo hago. Ella es grandiosa. ¡La amo! Soy Stacy y ella es Heather. Soy Nora y sé quiénes son. Pusieron de moda las bandas y los gorros. Soy fan. Oigan, gorros, bandas. ¡Vayamos juntas a Brinca Mañana! ¿Quieren juntarse conmigo? Bandas, sombreros, moños... Tiene sentido. ¡Sería genial! No puede ser. ¿Seríamos un escuadrón? ¡Sí! Oh, casi lo olvido. Yo prometí ir a Brinca con mi hermana Chloe. Pero tal vez pueda venir. Aguarda, pausa, espera. ¿Quieres salir con tu hermana menor? Sí. ¡Qué asco! Nora, ir con nosotras es ir con amigas. Ir con tu hermanita es ser niñera gratis. Está bien, tal vez no quiere formar parte del trío de la moda. ¡No! ¡Sí quiero! Puedo cuidar a mi hermana cuando sea. Por dinero, obvio. ¿Eso fue un sí? No. ¡Fue un sa! ¡Sa! Malas noticias. Yo no puedo ir al Brinca. Tengo piojos. ¿Piojos? Oh, digo, ¿cómo te sientes? Muy preocupada de que los haya en el Brinca. Y por eso no deberían salir y mejor hacer otra cosa con el resto de su día. ¿Pero qué hay de los moños? Los compraremos otro día. Seguro que otro Brinca brincará, por eso se llaman Brinca. Bueno, los veré en 4 o 6 horas después de la actividad que ustedes escojan. ¡Adiós, Nora! Sabe que la amas. ¡Vámonos! ¡Te mejores! Ya lo hice. ¿El azul o el naranja? ¡Ambos! ¿Sabes? Yo no me había divertido tanto con una desconocida en eras. ¿No te alegra que no venga tu hermana menor? ¡Mami, ahí hay moños! Nora, ¿esto es para hombre o es para mujer? Oye, ¿a dónde fue? No lo sé, pero el sombrero está pasado de moda. Hija, es muy dulce que te arriesgues a los piojos por comprar moños para ti, Nora. Si veo que alguien se rasca, salimos de aquí. De hecho, Barb, esto está limpio. Y ahora voy por mi visera. Con un supervisor que me dé una super visera. Uy, odio los gorros, pero amo sus chistes. Estos moños no me gustan para Nora. Bueno, ¿de qué hablas? Yo quiero llevarle lo mejor porque ella es la mejor que existe, ¿entiendes, bebé? Oh. De acuerdo, bien. Busquemos hasta encontrar el moño perfecto para Nora. Mira, mira este. ¡Aquí estás! Te traigo un moño, resalta tus ojos y estando junto a ti, luciremos muy bien. Muy bien, gracias. Nuevo plan. Vamos a otro lado por sombreros. ¿Es por tu familia? Descuida, son cursis. ¿Cómo que cursis? Digo que tu familia y tu hermana estaban... ¡Amo a mi hermana y es la mejor, bebé! Ella no suena así. De hecho, fue bueno. Pero puede divertirse donde sea y elige venir por mí. Bueno, ¿saldrás con nosotras o con tu hermanita? Ustedes. ¡Son terribles! Y ese sa que hacen es raro. Es sí con una i. ¿Nora está aquí? Oh, oye, ¿ya no tienes piojos? Sí, ahora ya puedo estar con mi hermanita. Oh. ¡Es tiempo de moño mitzvah! ¿Qué hiciste? Me corté el pelo. ¡Ay, no! Si mamá y papá ven eso, nos van a regañar. ¡Ya sé qué hacer!
¿Se ve? Mejor. Tú no mereces ese gorro. Poco, ¿cómo pegaremos esto en su cabeza? Intentemos con la engrapadora. ¡Dame eso! Mamá y papá estarán furiosos porque convertimos a nuestra hermanita en un fenómeno teletransportador sin pelo. Lo merecemos por no guardar las tijeras. Por cierto, creo que aún no las guardamos. ¿Qué? Hay que encontrarlas antes de que lo haga Chloe. Volví a cortarme el pelo. ¿Todo está en orden? ¡Ya vienen! ¡Doble abrazo! ¡Oí un grito! ¿Qué pasó? Nada. Abrazo a mis hermanas. Somos muy unidos. Dos cortes de pelo. Más unidos que dos cortes de pelo. ¿Cómo dicen los chicos de ahora? Sí, claro. Lo sabía. Sí, lo sabemos porque somos cool. Estuvo cerca y fue vergonzoso para todos aquí. Tiene que haber otra forma de cubrir su cabello. ¿Cómo? Somos los únicos que conozco que hacen gorros y acabo de engraparme a este muro. ¡Qué bonita me veo! Así es. Hice uno para Coloso. Seguro nos lo pedirá. ¿Qué tiene Chloe en la cabeza? Es un sombrero que le hicimos con mucho amor y quiere usarlo por siempre. ¡Deja que lo use por siempre! Mar, ¿recuerdas que queríamos hacer el calendario de los meses de Chloe? ¡Pero claro! ¡Está perfecta para mayo ahora! ¿Podrían hacer un gorro para cada mes? ¡Nunca! ¡Son como 60 gorros! Mejor hagámoslo nosotros, Bar. ¡Claro! Tú ve por el papel y yo traigo a Chloe y las tijeras. ¡Sí! ¡Tijeras! ¡Lista para mi close-up! ¡Casi terminamos los gorros! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! Oye, de todas formas estamos en problemas. Tal vez nos vaya mejor si lo admitimos. ¿Qué dices? ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! Muy bien. ¿Dónde están las tijeras? Ah, las usaste para Julio. Ah, Chloe las tiene. ¡Chloe las tiene! Papá, queremos confesar. Sea lo que sea, puede esperar. Chloe se cortó el cabello por nuestra culpa. ¿Cómo? ¡Oh! Digo, ¿cómo? Tranquilos, no se culpen. Puede pasarle a cualquiera. Literalmente cualquiera en este cuarto pudo cometer el mismo error. Hanka, trae a Chloe. La llevaremos a la estética. Sí, más tijeras. Cole, ya se va. Es tu oportunidad. Pero estoy nerviosa y cuando estoy nerviosa hablo demasiado. Ay, lástima. Porque aquí viene. Hola, Phoebe. Hola, Cole. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué cliché. Es obvio que estás muy bien. O no lo estás, podrías tener túnel carpiano o gota o síndrome de piernas inquietas. Yo me preguntaba si querrías ir a comer un yogurt alguna vez. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Un problema. Mis padres tienen una tonta regla. Siempre quieren conocer a los padres de mis amigos. ¿Querrán tus padres? ¡Kids! ¡Tenemos una emergencia! ¿Volviste a olvidar tu contraseña? ¡Es tu cumpleaños! ¿Es mi cumpleaños? ¡Ay, no, no! ¡Es mi contraseña! Yo estaba investigando en línea y ve lo que encontré. ¿Fotos de las vacaciones familiares de Cole? Sí, no es un hotel. Es su casa. Y esa es su piscina. Oh, y esos son sus ponis de polo. ¿Lo está alimentando con dinero? Si fuera tú, estaría muy nerviosa. Ellos son mis padres, Gerald y Fiona Campbell. De los Campbell de Park Avenue. Hola, querida. Y ellos son mis padres, Hank y Barb Thunderman. De los Thunderman de Marvin Gardens. ¡Saludos y salutaciones! ¡Delicia conocerlos! ¡Ay, esto va a estar muy mal! ¡No, esto estará genial! Y ella es Tara, la hermana mayor de Cole. Sé cómo te sientes. Mis padres me avergüenzan todo el tiempo. ¿Lo hacen? Seguro. Pero presiento que nos dejarán salir, a menos que algo salga horriblemente mal. ¡Disculpa!
Todo va a salir horriblemente. Max, ya basta de hacer eso. Cole y yo nos llevamos muy bien. Sí, y mi emperatriz de la noche quiere salir conmigo. ¡Salir conmigo! La sopa está servida. ¡Qué gusto! ¡Muero de hambre! Nora, no me digas que le pusiste salsa a la sopa. Más bien le puse sopa a la salsa. ¡No coman la sopa! Porque es... ¿sopa para olfatear? ¿Para olfatear? Sí, solo se olfatea. Como lo hacen en... ¡Francia! ¡Suecia! ¡Suecia! ¡Tonterías! Quiero probar. ¡Santa madre de minestrone! ¡Sabe peor! ¡Basta! ¡Eso es todo! ¡Esto ya ha sido demasiado! ¡Solo han sido bromas y travesuras desde que llegamos aquí! ¡Vámonos, familia! ¡No! ¡No se vayan! Les tengo una confesión. Nosotros no somos así. Le pedí a mi familia que los impresionara para que Cole saliera conmigo. No tenemos un yate ni mini sirvientes. Y mis padres realmente no hablan así. Hola. ¿Cómo están? Digo, tal vez nos excedimos un poco, pero si nos dan otra oportunidad, podríamos cenar tranquilos y podrían conocernos como somos en realidad. Por favor, papá. Bien. El chofer no va a llegar en otros 15 minutos. Pero tú puedes olvidarte de pasar más tiempo con esa chica. Disculpa. Creo que puede conseguir algo mejor que esta familia de hooligans. Esperen un segundo. Lo lamento. Lo que mi esposa quiso decir fue hooligans sin clase. ¿Y por qué no te doy una clase? ¡Ay, no! Oigan, creo que todos tenemos mucha hambre, ¿no? ¿Qué opinas, Phoebe? Max, olvídalo, ya se acabó. La cena tiene explosivos. ¡Nora, trae la cena! Les presento... Cacerol a la Nora. Es ligera, pero es una explosión de sabor. Si puedes, hazte para atrás. Por favor, primero las visitas. ¡Oh! Autoservicio, lo esperaba. Nora, Billy, vámonos. ¿Aún no? Billy usa los globos para enseñar de los colores al bebé. Ese es morita, ese es banana. Las frutas no son colores. Vamos a abrir mi caja. No me iré. Y no puedes atraparme. No necesito atraparte. Tengo a la bebé Lulu. Me da gusto que tu familia se lleve tan bien. Sí, somos súper unidos. ¡Caminen rápido, gusanos! ¡Devuélveme mi muñeca, monstruo! ¡Eres la peor niñera del mundo! ¿Y recuerdas que dijiste que soy bonita? Oh. ¿Hora de alimentar al bebé? ¿Ah? Es hora de que Rusty coma. ¿Quién es el bebé más... lindo? Divertimos tanto en el parque y tú lo arruinaste. Sí, eres una esponja de diversión. ¿Dijeron o no dijeron que abrirían mi caja? No lo hicimos. De todas formas lo harán. Y no quiero oír otra palabra, de ninguno. Oí algo, ¿quién habló? Fue la muñeca de Nora. La bebé Lulu no llora, es una dama. Solo hace pipí. ¡Bebé Lulu cobró vida! ¡Chicos! ¡Es un bebé real! ¡Es el hermano de Dylan! ¡Trajiste otro carrito, Bob Esponja! Resulta que también absorbe bebés. ¡Es Phoebe! Me pregunto qué querrá. ¡Hola, Phoebs!
¿Qué pasó? Ah, ya sabes, solo saludo. Quería ver cómo están. ¡Te llevaste al bebé! Ya sé, pero llevaste a Billy y a Nora al parque. Tú también estás en problemas. Lo dice el que se llevó al bebé. Bueno, bueno. Te devolveré al bebé justo después de que abramos la caja. ¡Bebé! Sí, Phoebe, claro, pero ¿qué tal si hay un bebé en la caja, eh? Bueno, el bebé gana. Bueno, veamos. Bien, saquemos esto de aquí antes de que mamá llegue. Alerta, padres aproximándose. ¡Ya es tarde! ¡Genial! ¡Ahora nos castigarán el doble o nos arrestarán! Quédense aquí, yo lo llevaré atrás. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ya! ¡Vienen por atrás! ¿Quién quiere palomitas? ¡No para cenar! ¡Nos rodearon! ¿Qué vamos a hacer? Tranquilos, yo tengo un plan. ¿Ese es tu plan? No dije que era un buen plan. Bueno, tengo una confesión. De hecho, es algo divertido. Te va a encantar. Adelante. Es que yo quería que vieras que tenemos cosas en común, pero se me salió de control. Esto está divertido. Yo solo... hice trampa, empaté el carrito. Sí, di una patada doble y eso es un gran no-no en este juego. No te estás riendo. Quédame a mi hermano. ¡Dámela! Bueno, Rusty, esto fue oloroso. Oye, Phoebe, ¿tu hermano Max va a ver la película con nosotras? ¿No? De hecho, no va a ver nada hoy. ¿O lo hará? Televisión 3D es como si viniera hacia ti. ¡No! 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 ¿Qué es lo que pasó? ¡No pagaste la mensualidad! ¡Eso pasó! ¡No puede estar pasando! ¡Ay! ¿No hay recepción? Creo que no necesitas la tele. Sidi, ¿qué le hiciste a mi antena satelital? ¿Mua? Eso en francés es la escondí y me llevaré la TV. Touché. En francés es... na, 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 na. Oigan, tenemos problemas técnicos con la TV, pero aún tenemos esto. Vamos a mi casa a ver la película. ¿Acaso tienes un hermano gemelo que me encante? ¿Sí? Oh, eso es algo inesperado. ¡Vamos! Está bien, lo intentaste. Pero... Jerry, ayúdame. No puedo ser la de la pijamada donde nadie se quedó a dormir. Sí, eso estaría mal. Aún después del helicóptero, mis amigas se quedaron. No, dormimos por las sirenas, pero nadie sugirió irse. ¿Qué hago para que se queden? El truco de levantar a alguien con los dedos funciona. Ligera cual pluma, tiesa como tabla. 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 Perdón por interrumpir, pero papá necesita una... ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Usábamos el poder de nuestra amistad para levantar a Sara. Sí, estaban usando un poder. Que yo sé que eso se vio mal, pero era una emergencia y tenía la cubierta perfecta. Por favor, no las mandes a casa. Creo que no me dejaste otra opción. Siempre hay otra opción. ¿Haciendo aquí? Disfrutando de la caída de Phoebe. Por favor, yo trato de arreglarlo. Oye, yo estoy tan decepcionado de ella como tú, Barb. Tal vez no sea un super padre como tú, pero si lo fuera, usaría la tobillera anti superpoderes. ¡Ah! No se me ocurrió.
Ahora lista para hacer un trato, devuélveme mi antena satelital y desactivaré la tobillera para que tengas poderes. Acaban de regañarme, no voy a volver a usar mis poderes. ¡Phoebe! ¡Phoebe! ¡Ya todas quieren quedarse! Vuelve acá para seguir levitando. Necesito mis poderes. Y yo necesito mi antena satelital. Ay, ya, está en la lavavajillas. Ligera cual pluma, tiesa como tabla. Ligera cual pluma, tiesa como tabla. Ligera cual pluma, tiesa como tabla. ¿Cómo creen? ¡Qué loco! ¡Concéntrense, lo logramos! Eso no es bueno. Se supone que llegue hasta allá. Nuestra amistad es muy poderosa. Max, la tobillera no funciona. Cherry flota sin control. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Puede llegar al espacio sideral y esta cosa puede incendiarme el pantalón. Ambas cosas me parecen muy bien. ¿De dónde sacó Johnny Cuatro Brazos un piano? Max, por favor, yo solo quería una pijamada para hablar de muchachos y maquillarnos y terminar llorando. Y no porque mi mejor amiga salió volando. ¿Qué sentiría si fuera el Doctor Coloso y no ella? El Doctor Coloso no es mi mejor amigo. Le compraste un traje y lo está usando. Sí, admítelo. Somos amiguis. Bien, te ayudaré. Hay que darnos prisa. Digan esto para que baje. Pesada cual roca, ligera cual fideo. 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 ¡Lo estamos logrando! ¡Sí! ¡Sobre la victoria! Te digo que así no funciona. Max. Gracias, sí que me ayudaste. Sé que a veces no nos llevamos. ¿Vas a hacer esto ahora? Claro, luchas, adiós. Fue increíble. Muchas gracias, chicas. Fue increíble. Sin embargo, creo que mi pijama está mojada. Me hubiera gustado grabar esto. ¿Quién va a creernos que se pasó? ¿Están llorando? ¡Sí! ¡Es la mejor pijamada de mi vida! Hank, los premios son el domingo y no tengo nada que usar. ¡Yo tampoco! ¡Vamos de compras, bebé! Oh, mi hija, eres muy joven para ir a los premios con la familia. Tú te quedarás con un niñero. De acuerdo, pero igual iré de compras. Supermani a su servicio. ¡Genial! ¿Cómo lo hiciste? Viajar por monitores es uno de mis superpoderes. Otro incluye crear juguetes y desinfectar el equipo de juegos con mi mente. Chloe va a amarte. La traeré. Por favor, permítame traer a la niña. ¡Jumpity bumpity boom! ¿Quién quiere brincar? ¡A brincar! De acuerdo. Adiós, Chloe. Te extrañaré. Creo que no le importa. ¡Thundermans, los ganadores! Deben estar muy emocionados por sus padres. Serán reconocidos por los mejores héroes de Metroburgo. Hombre Pastel, Super Vikingo, la Niña Pausa. ¿La Niña Pausa? Sí, la Niña Pausa. Es la primera entrega a la que ella asistirá. Oye, Superman, y veme brincar. Ya voy, señorita. Lo arruinamos. Si no vamos a los premios, jamás podremos conocer a la Niña Pausa. También pensé lo mismo. ¡A los superpremios! ¿Qué es esto? Otro de mis poderes es saber tenerlo cerca. Jamás se me ha escapado un niño. Tengo hambre, Superman. Y... prepárate para un sabroso clima. ¡Frituras de papa! ¡Los sueños sí se vuelven reales! Billy, hay que ver a la Niña Pausa. ¿Estás de acuerdo? Sí, un dinosaurio invisible que sea juguetón. ¿Qué? No. Bien, porque yo no tengo uno de esos. ¡Shh! ¡Calla, Rexy! Estoy hablando de Coloso. Que distraiga a Manny con una de sus extrañas clases de música. Hay que tratar de que mamá y papá no nos descubran. Estamos pegados al piso. Seguro que lo están. Porque están castigados. Genial, ¿no? ¡Billy! ¡Nora!
Perdón, Thunder Padres. Sus hijos huyeron, pero les prometo no perderlos de nuevo. ¡Las tres! Hable muy pronto. ¡Chloe! ¡Chloe! La niña Pausa está aquí. Hay que encontrarla. No, no, Billy. Espera. Vinimos a verla a ella, pero... nuestros héroes son el señor y la señora Risas de allá. Aquí está. Bien por el premio. Nunca volveré a cuidarlos. Él debe dormir. Oye, Link, ¿vamos a jugar videojuegos? Si estás listo para perder. ¡Qué bien se llevan! Se hablan mal, pero se tratan como superhermanos. Tal vez eso no es tan bueno. No puedo creer que se hayan hecho amigos. Sí, pero Link es tan lindo que se hace amigo de todos. Espero que su lindura se le pegue a Max y que no sea al revés, ¿no es verdad? ¿De qué hablas? Solo hacía una broma de la maldad de Max que podría pegársele a Link. ¿Qué? ¿Link jamás sería malvado? No, claro que no, aunque su padre era lindo antes de hacerse amigo de Dark Mayhem. Pero Link está bien, es buen chico. Sí, sí, sí que lo es. Jamás traicionaría al lado oscuro. ¡Guau, Link! Con esa capa te ves igual que tu padre. ¡También es Dientón! Max, tarde o temprano tendré que decirle a Phoebe lo que hemos hecho. ¿Qué? ¡No! Si le dices a Phoebe que te uniste a mi hermandad del mal, solo va a traernos problemas. Ahora vamos a conquistar a nuestros enemigos. ¡No irán a ningún lado! ¿Quién te congeló? ¡Fui yo! ¡Ah! Eso fue por hacer malo a Link. Ah, tú sí que estás enferma. ¿Mallard Park? ¿Qué terribles actos haces con Link en el parque en la noche? ¡Cierra la boca! No sé de qué estás hablando. Ah, ¿en serio? Escuché lo de la hermandad del mal y que conquistarás a tus enemigos. Bueno, sí sé de qué estás hablando. Sí, no dejaré que uses a Link. Si quieres salir, pasa por encima de mí. ¿Por qué tardaste? Me encontré con mi hermana. ¿Sabes qué? Creo que debo decirle qué ocurre. ¡No puedes! Porque yo ya le dije. ¿Ah, sí? ¿Y se molestó? ¡Para nada! Se mostró fría. Excelente. No me siento mal por traer esto, como te dije. ¡El anillo del dolor de Evilman! ¡Venceremos a nuestros enemigos como tu papá lo hizo! Ahora una risa malvada. ¡No, no, no! ¡Desde aquí! ¡Hermanos! Y John, su duque de destrucción les ordena comiencen el canto de nuestra hermandad del mal al prepararnos a destruir a los que conservan la luz. ¡Salve, salve el duque de la destrucción! ¡Pues no hay nadie más malo ni guapo! ¡Me agrada! ¡Teniente! ¡Al frente! ¡Preséntame el anillo del dolor! Sí, con el anillo del dolor seremos imparables. ¡Hagamos el mal! No mientras yo vigile. Una intrusa debe ser espía del lado de la luz. ¡Ataquen! ¡Esperen, no! ¡Guau! Eso fue más fácil de lo que pensé. Phoebe, ¿qué estás haciendo aquí? Link, vine a desprogramarte. No puede ser malo. Eres súper lindo y me traes Jelly Jams. ¿No le dijiste? Ah, no tuvo que decirme. Yo sé justo lo que sucede. ¿Jamás jugaste juegos de rol? Baja el nivel, patas locas. ¿Perdón, juego de rol? Es un juego de rol en la vida real, Phoebe, y lo arruinaste. Yo soy el rey del reino oscuro. Perdón, creí que eras el duque de la destrucción. ¡Es lo mismo! Para
ellos es un juego. Pero yo puedo ser villano abiertamente y me gusta. Ay, ya entiendo. Eres un gran ñoño. No, ellos son los ñoños. Yo tengo el anillo. ¡Anillo del dolor! ¡Malvado y guapo! ¡Hermandad! ¡Reagrúpense! ¡Revisemos! Link, yo lo lamento mucho. Creí que Max te había hecho malo y te había perdido. Phoebe, me conoces mejor que eso. Sí, pero también lo conozco. ¡Bésalo! ¡Bésalo! ¿Sí? Querían ir a un parque acuático, ¿no? Veo que tienen uno virtual por allá, porque no van ahí. Los alcanzaremos cuando terminemos. A menos que alguno le venda un supervillano a Cybron, entonces... ¡Hasta luego, chicos! Pero se supone que nos divirtamos juntos. Ese es el punto. ¿Y así será? ¡Luego! ¡Ah! Y les invitaremos helados. No puedes comprarnos, ¿o sí, Billy? Envuelve el helado en un waffle y tenemos un trato. ¡Billy! ¿De verdad no quieren estar con nosotros? Olvídalos. Podemos divertirnos. Está muy ajustado. ¿Y el mío? Ayúdame y te ayudo. ¡Ah! Oye, ¿estás bien, amiguito? Soy Fifi y él es mi gemelo Matt. Son como... Eso creo. Espera, déjame ayudarte. Ahora solo tienes que tocar el marco de los lentes para empezar. ¡Estoy en un tobogán! ¡Súper divertidos! ¡Al menos alguien piensa eso! ¡El agua falsa se siente real! ¡Oigan, es una trampa! ¡Sí, claro! ¿Cómo? No lo sé. En la reunión lo planearon. ¡Mostrémosle lo nuestro! ¡Los necesitamos! ¡Max, Fifi, ayúdenos! ¡Esto era una trampa! ¡Max, Fifi, esto es una trampa! ¡Fifi tenía razón! ¡No se gana! ¡Hay que salir de aquí! ¡Retirada! Tal vez tiene un segundo cañón, pero ellos me tienen a mí. Con nuestras cosas y lo olvidamos. Lo sentimos, ¿cierto, Max? Sí. Ustedes son más importantes que venderle mi villano a Cybron por una fortuna por las Speedballs. ¿Qué es lo que hice? Puedes dejar de fingir. Es lo más divertido que hemos hecho juntos. El que fingiera no querernos y que contrataran a Matt y a Fifi para ponernos esa trampa para venir a rescatarnos es el mejor cumpleaños de mi vida. ¿Cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¿Vamos a conseguirte un pastel? Sí, vamos todos.
años. Lo sé, pero ahora se sienten tan culpables que podemos sacarle mucho provecho. Yo quiero pases anuales para el parque acuático. Buen plan. Gracias, una speedball me dio en la cabeza y me siento mucho más listo. Me agrada el nuevo Billy. Gracias, una speedball me dio en la cabeza y me siento mucho más listo. ¿Quieren dibujar conmigo? Lo siento, Chloe, estamos chateando con todos nuestros fans. Plática conmigo. Nos encantaría eso, pero no eres la tendencia ahora. Jueguen con su hermana. Sí, sé que ser famoso es emocionante, pero en esta casa, la familia es primero. Chloe, ¿prefieres que dibujemos ahora o mejor tomamos té con el unicornio por la mañana? ¡Té con el unicornio! Oigan, eso no está bien. Es cierto, Billy. ¿Nos disculpamos rápido ahora o nos disculpamos en serio en la mañana? Oh, yo creo que en la mañana. Ya me cansé de firmar todos estos moños. ¿Tú ya te cansaste? Acabo de aceptar a 40,000 nuevos amigos. Oye, este unicornio no puede tener una fiesta de té solo. Oh, no. Eso se me olvidó. Lo siento, Chloe. Tendrá que ser más tarde. Es por los fans. Pero el té falso ya está hecho. Olvídalo, Chloe. Es obvio que ellos no vendrán. Me siento mal por ella, pero tenemos que contestarle a todos nuestros fans. A menos que los juntemos a todos y así los saludaremos al mismo tiempo. Como una convención. Y se llamará ThunderCon. ¡Billy! ¡Es brillante! ¿Por qué no siempre tienes ideas geniales como esa? ¡Ah! ¡Cómo duele! Quiero más té falso, por favor. Aquí tienes. Gracias. ¿Hola? ¿Chloe? ¡Billy y yo necesitamos tu ayuda! ¿Puedo ayudarles? ¡Hasta la mañana! ¿A dónde vas? ¡Corre, Billy! Primero Phoebe. Un 5 dieces y un 9. ¿Un 9? ¿En clase de arte? ¿A ustedes les gustó el caballo que pinté? ¡Oh! ¡Era un caballo! ¡Eso era! ¡Eso era, sí! Oh, ahora, Max. Solo dieces. ¿Qué? ¿Hay otro Max Thunderman en la escuela? ¡Max! ¡Estoy muy orgullosa! Al fin pusiste a un lado lo de supervillano y valió la pena. Alguien recibió un pago. ¿Qué te digo, hermana? No se tiene que estudiar para salir más mejor. ¿Oyeron eso? Ahora iré a construir otro cohete. Porque me lo gané. Porque mi boleta dice dieces. Y la tuya dice 10 y un 9. ¡Espera! ¡Hay más! ¡Una carta! ¡Que dice que te promovieron a matemática avanzada! ¿Qué? ¡Phoebe, estudia ahí! ¡Ustedes dos van a poder estudiar juntas! ¡Uy! ¡Pondré esto en el refrigerador! Oh, y la tuya igual, Phoebe. Es lo correcto, ¿no? Sí, eso creo. ¡Confiesa! Me puse 10, pero no esperaba que esto pasara. Me esforcé mucho para entrar en esa clase. ¡Que te transfieran! Suena complicado. Dormir en clase. No es lo mejor. Igual no podrías. ¿Disculpa? Será demasiado difícil para ti. ¿Difícil? No han escrito una ecuación que no pueda resolver. ¿Qué tal tú más la clase igual a fracaso? ¿Hola, clase? Hola, emocionantes noticias. Al fin elegí a los dos capitanes de equipo para el tazón de matemáticas. La primera capitana es Phoebe Thunderman. ¡Sí! Y enfrentándose a Phoebe, un nuevo estudiante que me suplicó en el estacionamiento ser el otro capitán, Max Thunderman. ¡Presente! ¿Max? Les traje algodón de azúcar. ¡Algodón de azúcar! ¡Max, Max, 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 Max!
es el trato. Cuando yo gane, vas a dejar esta clase. Y cuando yo gane, tú tendrás que usar esto por el resto del año. Hecho. Hecho. ¿Cuál es la superficie de una esfera con circunferencia de 6 centímetros? ¿Qué? ¡No quise presionar el botón! ¡Se me resbaló la mano! ¡Ay, lo siento! Oprimirlo en falso hace que la pregunta vaya al otro equipo. Señor Pines, esa fue una super pregunta y Ashley no tiene los poderes para contestarla porque es tímida en público. No tengo idea de lo que dices. Trigonomonos, espero su respuesta. Max, nos meterás en problemas por usar nuestros poderes. Me detendré si tú lo haces. No lo harás. No lo haré. Oye, yo pensaba tomar una siesta hasta que dijiste que no podría con ella. Lamento haber dicho que no podrías. Es obvio que eres muy bueno. Gracias. Pero también conseguiste arruinarme esta clase. ¿Esta clase con esos nerds y esa pulga loca? Oye, a ti no te gusta, pero a mí sí. Max, tienes una guarida donde haces cohetes y construyes inventos. Yo tengo la escuela con sus clubes y amigos. Esta es mi guarida. Ahora, Max y Phoebe, por la gloria final, ¿quién me dice cuántos newtons de empuje necesita un cohete de 30 kilogramos para alcanzar la velocidad de escape? Max. ¡Lo sabes! ¡Es perfecto! Ah, oye, la pulga presiona. La respuesta es mil. Mil. ¿Milicientos? ¿Milicientos? Eso no existe. Lo cual significa que los algebritos ganaron. ¡Sí! Listo, nuevo plan. Nora, tú haces un hoyo en el techo. Yo hago que Billy flote por él y con su super velocidad toma la planta y sale corriendo. Nos reunimos en Cleveland y la alimentamos con fuegos artificiales y muebles. Oigan, le cayó agua a Trevor y creo que está muerto. Y por cierto, Cleveland es el primer lugar donde los buscarían. Te dije que sería mejor en Miami. Oigan, esto es serio. Mi profesor me eligió para cuidar su planta favorita y la maté. Max, tienes que ayudarme. No lo sé, Phoebe. Pides demasiado. No es como si fuera un científico loco. ¿Esto es solo una excusa para usar ese disfraz? No, pero esto sí. ¡Asistentes! Mi joroba me da comezón. Pues lástima, porque me veo fabulosa. No te preocupes, Max. Yo realmente no quería usar un disfraz divertido. Oigan, menos disfraces y más plantas curadas. Comencemos. Esencia de rayo de luna. Sí, amo. Hormona de crecimiento. Sí, amo. Ojo de rana. Asco, amo. Ahora, antes de que lo haga, ¿prometes que si la resucito le daré de comer lo que quiera? Ay, sí, solo hazlo. Primer intento. ¿Por qué no manzana? Ay, Max, ya basta. Ay, tú lo hiciste, arréglalo. Tú eres la que dijo que la regresara. Ay, a la sí, vida. Sí, pero no te dije que la hicieras mutante. Pero esa es la aportación de Max. Sí, y el lunes cuando mi maestro pregunte por sus colmillos y por qué entiende conversaciones, yo diré, está bien, porque esa es la aportación de Max. Regrésala a la normalidad. Oye, dijiste que si la revivía podría darle de comer lo que quisiera. Y los superhéroes siempre cumplen sus promesas. ¡Ay! ¡Maldito código ético! Trevor y yo tendremos un festín en mi guarida. Listo, hora del round 2, amiguita. Solo encontré el pollo de emergencia de mi papá. ¡Wow!
¡Doctor Coloso! Solo me fui un minuto. ¿Cómo creció así? No lo sé. Tal vez fue el jamón. O los pepinillos. O, no lo sé, tal vez la hormona del crecimiento. Quiero una foto. ¿Acabas de comerte al doctor Coloso? Estoy bien. Y me las va a pagar porque me le voy a pegar a la cadera. Hierba, cruzaste la línea. Nadie se mete con mi conejo. ¿Demasiado grande y con poderes mutantes? ¡Qué bueno! ¡Ya te comiste mi comida y a mi amigo! ¿Qué más quieres? Lo siento, amigo, pero no estoy en el menú. ¡Volveré por ti, doctor Coloso! Tranquilo, Coloso, te sacaremos. Prepara una toalla húmeda limpia. Esto es como una hamburguesa sudada. ¿Cómo va el antídoto, Max? Y listo. Ahora tiene que comerlo. Dame tu zapato. ¡Nunca! ¡Estos son mis favoritos! ¡Phoebe! ¡Bien! ¡Oye! ¡Aliento apestoso! ¡Demonios! ¡No se lo comió! ¡Quiere comernos a nosotros! ¡Dame tu zapato! ¡Claro! ¡Esos eran mis favoritos! La planta se comió a tu conejo, ¿no? ¡Démosle lo que quiere! Llena esto con el antídoto. ¡Date prisa! ¡Tiene hambre! ¡Tiro de tres puntos! ¡Justo en el centro! ¡Ay! ¿Por qué lo atrapé? ¡Alguien me prepara un baño! ¡Vencí a la planta!